Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engineers every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet-driven world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional SEO specialists will do it for you. We provide a full range of modern internet marketing of services. Lead generation, a marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high-quality text from our copywriters and editors. The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of search engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70% of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results and comprehensive promotion of your business. We're the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos todos los martes en este mismo horario, hora de la costa este de los Estados Unidos, 2 p.m. Y pues bueno, vamos a estar transmitiendo este programa también en YouTube. Síganos en nuestro canal alejandrocaguirre.com. Y pues bueno, hoy tenemos un nuevo programa que estamos comenzando con un tema muy interesante que nos concierne a todos como padres, como hijos, familiares y sobre todo a la sociedad. Entonces vamos a estar hablando del bullying, las causas y los efectos. De este tema hemos venido hablando ya en otros programas anteriores, así que me gustaría presentar a estas dos distinguidas invitadas especiales que me acompañan y que me hacen el honor de estar en este programa, y obviamente ya son las personas encargadas de dirigir el programa Entre Mujeres, que se transmite cada 15 días a través de este mismo medio. Primeramente voy a presentar a nuestra queridísima amiga, autora, escritora de un poemario muy bello que se llama El Palacio de Cristal, nuestra amiga docente María Auxiliadora Medina, quien es originaria de Nicaragua. Bienvenida, María, buenas tardes. Gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Gracias, Dios, porque nos diste la fuerza, la voluntad más que todo de estar aquí en este hermoso programa y bueno, y el tema, pues, que es muy importante. Gracias, Dana, gracias, Alejandro, por nuevamente estar juntos aquí, dándonos un momento de buena energía, de buena voluntad para llevar al público que nos está sintonizando en este momento. Bueno, es un honor tenerla aquí, como ya lo dije hace unos momentos. De la misma manera, también tenemos a nuestra querida amiga, ella es coordinadora de los eventos que estamos haciendo en Estados Unidos, que son las giras. También nos está ayudando a redactar algunos libros. Estuvimos trabajando con ella esta tarde, anoche. Sí que hace un buen trabajo, claro que sí. Y ella también tiene dos libros publicados que hablan acerca de la violencia intrafamiliar, que es la violencia, los tipos de violencia que existen, cómo podemos prevenirla, qué es lo más importante, y obviamente las personas que ya han pasado por eso, ¿verdad? Cómo ayudarlas a sanar esas heridas tanto psíquicas como fisiológicas. Nuestra querida amiga, autora y escritora, Dana Morales. Dana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro, María, buenas tardes. Pues como ya lo viste, yo también así lo decreto, ¿verdad? Que para mí es un honor el estar aquí con ustedes y con nuestro público que siempre nos lista. Pues gracias a Dios porque nos da esa energía, porque como ya Alejandro lo dijo, estamos trabajando esta tarde, no tenemos que levantarnos, pero pensamos que tenemos algo importante que compartir hoy con ustedes, y más que nada, pues que ese es el propósito que Dios nos puso en nuestras manos, así que tenemos que seguir aquí, estamos aquí, aunque con un poco
para maquillar de negro, ¿verdad? Los ojos como los mapaches, pero aquí estamos, porque tenemos un propósito y grandes cosas vienen. Yo estuve compartiendo con Alejandro, con María, que es parte de, que forma parte del equipo de mujeres. Tenemos grandes proyectos, ya se los vamos a dejar saber para que nos apoyen y nos acompañen a compartir una tacita de café y una buena lectura. Muy bueno, eso yo creo que se va a necesitar más ahora en estos tiempos, y se ha necesitado siempre fomentar el buen hábito de la lectura, que ya lo hemos compartido. Y pues bueno, es un proyecto más que están iniciando ustedes en este grupo de Entre Mujeres. Espero que muchas personas se puedan agregar y sobre todo desarrollar el buen hábito de la lectura. Ya vamos a saber los pormenores, me imagino que en su programa ustedes van a hablar al respecto, ¿verdad? Sí, claro que sí, el próximo programa vamos a tocar un poquito de ello, pero última semana del mes, que es agosto 7, que nos toca Entre Mujeres, vamos a tener a una invitada especial que es la fundadora de este proyecto, quien ella siempre le han pedido porque es una gran líder en Nueva York, y me lo comentó. Yo le dije, pues tiene mi apoyo y desde luego el apoyo de las muchachas que colaboran en nuestro equipo para fomentar la lectura y de hecho pues dar a conocer lo que son nuestras obras, ¿verdad? Porque aparte de violencia doméstica, de superación personal, también tenemos poesía, como lo es María, y pues en la lectura va un conglomerado de temas, así que no solamente es superación personal, hay poesía, y en la poesía, pues María lo sabe muy bien, yo no sé mucho de poesía, solo sé que escribo también, tengo algunos poemarios por ahí, pero pues María tiene la experiencia en poesía, y aprender de ella en esta reunión que vamos a tener, les vamos a dejar saber para que nos acompañen días, horarios y fechas. Bueno, perfecto, pues ya tenemos muy buenas sorpresas entonces, y pues Estados Unidos está de luto con todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Con estos sucesos trágicos, y pues eso va a estar relacionado básicamente al tema que nosotros estamos tocando el día de hoy, que es acerca de las causas y los efectos del bullying. Entonces, voy a buscar aquí una información que nosotros tenemos preparada para las personas que nos están sintonizando. Y vamos a empezar primeramente desde el inicio, donde está lo que es el significado de esta palabra, el bullying. Lo tenemos aquí nosotros, chicas, ustedes pueden revisar la información. Ahí hay una parte donde nos explica exactamente qué es el bullying y cómo nosotros obviamente podemos prevenirlo, sobre todo y más para nuestros hijos, porque ahora con lo que está pasando, pues más se pone una alerta roja en todo Estados Unidos y obviamente en el mundo. Sabemos que el bullying es una palabra inglesa que significa intimidación, y hay diferentes tipos de bullying, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo en diferentes programas, que el acoso físico-psicológico es así como se le conoce. Y pues sabemos que eso se da mucho en las escuelas, en los hogares, y también nosotros como padres hacemos bullying a nuestros hijos. Y nos hicieron bullying también a nosotros de pequeños. Es que esto es como la violencia doméstica. Es un tipo de violencia, ¿verdad? Relacionado a lo que es la violencia doméstica. Esto viene desde nuestros ancestros, digamos así, porque nuestros abuelos, nuestros papás nos ponían un apodo que para ellos era gracioso. Entonces, para cuando nosotros éramos pequeños, también era gracioso. Pero desafortunadamente este apodo siguió y trascendió hasta que llegamos a ser adolescentes, en donde somos más hirientes, y de ahí nos empezamos a complejar con nuestro físico, porque por el apodo que desde chiquito nos decían, y pues para los padres a veces pensamos que es gracioso, ¿verdad? Yo tengo a dos hijos y a veces hay uno que otro apodito por ahí, y así como que, mamá, espérate, ¿qué estás haciendo? Entonces uno recapacita, ¿verdad? Pero obviamente esto se queda en casa. Hay formas de decir esos apodos, ¿verdad? Como abrazándolo y diciéndole sí, que eres la forma de cariño, de caricia, manera de un consentimiento sí, ahí. Para que ellos no lo sientan que es un tipo bullying, ¿no? Que nos estamos burlando de ellos. Esos son nuestros hijos y les vamos a creer, y de esta forma les vamos fomentando a ellos a que no sean unos, como le dicen en inglés, kid bullying. Es que es el niño que no ejerce este tipo de violencia a los demás. Bueno, siguiendo entonces con lo que es el bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros,
¿Cómo nosotros sabemos si nuestro hijo es víctima de un acoso o un acosador? La violencia es muy recurrente y los acosos escolares ahora obviamente se han visto mucho en Estados Unidos, donde podemos ver del grado físico, psicológico y sexual. Y obviamente esto tiene un impacto muy negativo en el aprendizaje de los estudiantes, en su salud mental y emocional. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que son los niños, pero vamos a remontarnos al pasado. ¿Cómo es que se desarrolla todo esto? Hace unos días, más de un año, estuve trabajando con el señor Torres en uno de sus seminarios, cursos, de hecho, que es acerca de la escuela para padres. Y este seminario lo llevamos a Brooklyn, lo hemos estado también dictando a la mente individual, pero pensamos llevarlo a más lugares. En este seminario se habla acerca de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de los niños, las necesidades básicas de cada etapa de crecimiento, que de eso es lo que vamos a hablar hoy, y cómo se enseña y cómo aprenden los niños. Y una cosa que Dana estaba diciendo, que no la voy a contradecir, pero los apodos no se deben de poner apodos, ya van a ver por qué. Y cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, esto nosotros lo explicamos en este seminario. Y las necesidades sobre todo. Los doctores Kagan y Hahnemann, psicólogos clínicos especialistas en el desarrollo sensorial del infante, dividen el desarrollo del niño en cuatro etapas, que es la primera, que es desde el nacimiento a los 18 meses, que es muy, muy, una de las etapas más importantes y más vulnerables, porque es donde el subconsciente está trabajando y empieza a absorber todo obviamente lo que nuestra madre nos transmite y de nuestro entorno. Y de los 18 hasta los 3 años, la segunda etapa, de los 3 a los 5 en el periodo preescolar y de los 6 a los 12 años en el periodo escolar y sucesivamente la adolescencia. Ahora, cada etapa tiene una necesidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, ahora los acontecimientos que se acaban de desatar este fin de semana en Estados Unidos, podemos pensar en que la persona que lo hizo es una persona, obviamente, pudiera ser psicótica, neurótica, con traumas psíquicos, con traumas fisiológicos, pero hay que trabajar en saber más acerca de eso, y eso es lo que hace el FBI, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, los investigadores, porque el bullying, como la violencia doméstica, como el homicidio, como el parricidio, como el suicidio, todo eso tiene que ver con la niñez de cada uno como seres humanos. Entonces, por ejemplo, si hablamos acerca de, vamos a hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial, de Stalin y de Hitler, que fueron líderes que dirigieron grandes países y que hicieron mucho mal a la humanidad. Pero eso es, y tuvo que ver con la manera en la cual ellos fueron educados. Entonces, digamos, si ellos les hicieron bullying, por ejemplo, a Hitler, su papá le pegaba, lo maltrataba mucho. Ese odio que él reprimió en su subconsciente, él lo vino a desatar, obviamente, con la humanidad. Ahora, hay un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella es una psiquiatra suiza, que nos habla acerca de la muerte. Dice el libro que morir es inevitable para vivir. Entonces la doctora nos habla en ese libro que antes de que Hitler tomara el liderazgo en Alemania, ya habían nacido más de 30 millones de personas en Alemania que también nacieron con ese odio reprimido. Entonces para él fue más fácil manipularlos a ellos o a ellas. Entonces el bullying inicia de la manera en la cual nosotros nos criamos y de las necesidades que ya hemos venido hablando psicológicamente en cada una de las etapas que hemos vivido. Y de eso vamos a hablar en el seminario que se va a estar dictando el 5 y el 6 de octubre aquí con el señor Torres. De hecho, antes de iniciar el programa de hoy, tuve una conversación muy profunda acerca de dar una segunda continuación de sanación interior para noviembre. Porque como se tienen que trabajar estas cuatro etapas, eso lleva un trabajo de más de 16 horas. Y John Bracho en su libro de Volviendo a Casa nos explica que la sanación o la curación de nuestro niño interno, nuestra niña herida, pudiera llevar desde lo que es un día hasta pudieran ser meses o años. Todo depende de la persona, qué tan consciente está de todo el daño que se ha venido haciendo. Entonces el bullying inicia, vamos a hablar ya de las causas, desde la niñez y la falta de las necesidades que nosotros y que la gente ha tenido. Y entonces en ellas entran, número uno, aquí nos está, eso lo presentamos en el seminario. La primera es la manifestación del amor, la atención y contacto físico y la seguridad de que, por ejemplo, cuando uno es bienvenido al mundo, nuestras madres nos lo transmiten.
y de eso han hecho muchos experimentos, varios psiquiatras y psicólogos. Hay un libro que se llama La Simplificación del Amor de Michael Oden. Es un autor estadounidense donde él habla, él hizo un experimento para que vean cómo es el amor. Usted, María, yo creo que lo ha de saber mucho mejor que nosotros, porque Dana y yo todavía somos padres jóvenes. Pero en La Simplificación del Amor se habla de eso y de que el experimento que hicieron en Estados Unidos, de los psiquiatras, es que cuando hicieron el experimento con 20 madres, cuando estas madres obviamente concibieron a sus niños, pues todas les daban a amamantar de una manera única. Y después de 20 años, esos hijos, cuando ya crecieron y tuvieron sus hijos, ellos siguieron haciendo el experimento, y de la misma manera la cual les dieron con amor ese pecho de la mundo, ellos se lo daban a sus hijos. Entonces, con ese experimento, ellos determinaron que todas las cosas, todos los sucesos que suceden en nuestra niñez o nuestra infancia, se guardan en nuestro subconsciente, de la misma manera que los traumas psíquicos o psicológicos. Entonces, en nuestra psique se queda todo eso almacenado y 20 años después, por ejemplo, en el caso de las madres, las nuevas madres lo transmitieron a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace daño? Es la pregunta cuando estamos tan pequeños y que nuestros padres nos transmiten. El sistema patriarcal. El sistema matriarcal. Ahora ustedes hablan del sistema matriarcal. El abuso sexual. El abuso psicológico, el abuso físico. Entonces la pregunta para nosotros aquí, viendo las causas, ¿cuál es, cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos? Los que no tienen hijos pueden irse preparando y pueden ir leyendo e investigando libros como el que le acabo de mencionar, de Volver a Casa, otro libro Por tu propio bien de Alice Miller y otros libros más que les vamos a estar recomendando. Entonces, reconocer estas etapas y las necesidades que no fueron satisfechas nos llevan a entender las causas del bullying y las causas de que todo este daño que se está creando en el mundo, además en Estados Unidos por las matanzas y todo eso, tiene que ver con nuestra niñez. Es muy importante que desde que se concibe, que es un feto, como lo llaman, se necesita estar feliz para transmitirlo todo eso. Científicamente está comprobado que el feto siente. Bueno, desde el momento de que el bebé ya va gestando, ¿verdad?, en sus semanas de gestación, a través de la madre, a través del cordón umbilical, él va recibiendo todo lo que tanto la alimentación como las emociones de la madre, los sentimientos, pueden ser las alegrías, las tristezas, o las frustraciones también, porque si una madre embarazada está con todas esas penas, frustraciones, problemas, depresiones, entonces ese bebé está absorbiendo igual todo eso, porque ya es un ser vivo que siente y está ligado a su madre a través del cordón umbilical y todo eso está siendo transmitido. Porque decimos, puede ser el estudio para los jóvenes que están con los problemas, pero también hay que ver el estudio, la raíz de dónde vino este joven con ese problema. Ya, porque tú sabes, los embarazos son así. Sí. Si tú estás embarazada y absorbes todas esas cosas, tu bebé no va a salir con esa buena energía, no es como que sos una madre feliz, está recibiendo amor. Como tú dices, el amor es la base de todo. Claro. El amor es lo que cambia todo, lo que transforma todo. Si sos una madre feliz que está llena de alegría y que recibe ese bebé, pues se va a salir de lo más sí, va a ser un niño sano. En todo sentido. En todos los sentidos. Emocional y físico. Porque me dice María que cuando uno está en depresión, está pasando todas estas cosas que usted dijo en el embarazo, sí, puede afectarle físicamente al feto. Por ejemplo, sí, se tienen informaciones. Sí. Hay fetos que quizás no les afecta tanto, ¿verdad? Pero si vienen con un déficit físico, puede ser, no sé, a lo mejor algo bien mínimo, puede ser un dedo muy corto, un problema en el ojo, que son muy, muy mínimas partes, como una vena lagrimal tapada. Si uno investiga, entonces nos vamos dando cuenta que es cuando la mamá está sufriendo depresión, quizás no era un embarazo deseado, mas sin embargo lo tiene,
Entonces, todo esto afecta al bebé. Es muy importante ser felices y desear a ese bebé tal y como venga. Desde ahí, Nancy, qué bueno que ustedes lo mencionan, porque fíjense, ahora vamos a verlo desde el aspecto psicológico. ¿Cómo hacemos daño a nuestros hijos? Dice, al desconocer estos principios del desarrollo y el crecimiento del ser humano y la formación de los niños, establecemos patrones de crianza con los cuales hacemos daño a ellos. En pocas palabras, la desinformación. Entonces, decimos, nuestra forma de criar a los hijos está influenciada o toma como modelo la crianza que recibimos nosotros mismos como padres, pero manteniendo relaciones que ignoran las necesidades de las etapas de crecimiento de nuestros jóvenes, que entre otros incluyen la comprensión, el respeto, el apoyo, la orientación y la atención. Ahora, vamos a hacer énfasis en lo que nosotros, para pasar ya a hablar más del bullying, ¿cómo nosotros les hacemos daño a nuestros hijos? Bien simple, cuando les gritamos, cuando les ponemos apodos, cuando los criticamos, cuando los comparamos, cuando los amenazamos, cuando los culpamos, cuando les impedimos expresar sus sentimientos, cuando fallamos en las promesas, cuando sacamos en cara nuestros sacrificios. Los hijos aprenden del ejemplo que nosotros les damos como padres. Entonces debemos de cuidar eso. Todo eso es lo que hace que a nuestros hijos les hagamos daño. Fíjense, en unos 400 niños que se hizo un estudio, manifestaron que los padres les hacen daño al decirles malas palabras, groserías, cuando los regañan por todo y delante de todos, y cuando los menosprecian, porque ahí se les resta interés y los dejamos fuera de ciertas decisiones de familia. Por eso es importante la comprensión y el respeto, entre muchas otras cosas más. Ahora vamos a hablar ya más acerca del bullying. Sabemos que es un acoso y que se está llevando en las escuelas, en los hogares, empieza porque es de acuerdo a la crianza que ustedes estaban explicando. Entonces, si nosotros fuimos o vivimos esa experiencia del bullying, entonces quiere decir que nosotros podemos ser agresores. Si no investigamos, si no nos autoeducamos, podemos ser agresores. Entonces, por ejemplo, el incesto nace de ahí. Cuando, por ejemplo, se aprovechan los padres de los hijos, de ahí nace el síndrome de Electra. Y ya hemos hablado también de eso. Hago un paréntesis, Alejandro. ¿Podemos ser agresores o podemos ser las víctimas? Porque sí, ya venimos con eso desde el hogar, de que mi papá me grita, mi mamá me grita, me dice que me menosprecia en palabras, ¿verdad? Entonces ya en la escuela, cuando alguien más nos viene y nos dice eso, podemos reaccionar físicamente con golpes, pero también podemos decir, bueno, es cierto, mi mamá, mi papá siempre me lo dicen, acá se dice que no valgo nada. Aquí tampoco valgo nada. Entonces, podemos ser agresores como víctimas. Es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta en cómo educamos a nuestros hijos y tener mucha comunicación y el ojo sobre nuestros hijos, como lo dices. se me vino la palabra en inglés. I know you. Pero es muy importante tener, no perder de la vista al comportamiento de nuestros hijos para darnos cuenta cuando él está sufriendo bullying, porque se manifiesta en lo que dicen, en lo que hacen, todas sus actividades en la casa. Pero ya lo vamos a ver ahora, María, quiere decir. Sí, y mira cómo está involucrado todo el afectado, ¿verdad? Sí. Que es el que está siendo maltratado, el maltratador, que es el que está visualizando el testigo, todo. El testigo. También ellos sufren. Los tres son los tres involucrados, sí, ¿verdad? Pero también los tres tienen un problema, un sufrimiento que también nos lleva a esa. El que está viendo el caso le da miedo. Se queda traumado porque tiene miedo del agresor. Del agresor. Y el agresor porque tiene el trauma. Claro. Y el que está siendo maltratado porque está siendo dañado por el agresor. Hace unas semanas hablamos de Games People Play, acerca de los juegos que la gente juega. Y eso lo aprendimos de Eric Byrne. Y eso es un juego, un drama. La vida se basa en drama psicológicamente hablando. Y eso se transmite, María, y va de generación en generación, porque lo que pasó el fin de semana se puede volver a repetir. Sí, claro. Porque la gente está mirando y lo vimos uno tras otro, eventos catastróficos se han desarrollado. Es como las guerras también. Han habido más de 3.000 guerras en la historia de la humanidad y las que se siguen suscitando hasta el día de hoy. Entonces, se repite el patrón, lo que yo estaba comentando aquí con el equipo de Viva América.
Esto va a seguir sucediendo si se sigue permitiendo el tráfico de armas, entre otras cosas más, que tiene que ver mucho con los líderes políticos, entre otras cosas más. Pero en el caso de nosotros como padres, como personas que brindamos apoyo de una u otra manera a través de libros, conferencias, seminarios, es decirles a ustedes que nos están mirando y escuchando que se informen bien, que lean y sobre todo, cuando hablamos del bullying, tenemos que trabajar en conocer cómo funcionamos como seres humanos, las cuatro etapas del desarrollo del ser humano, las necesidades de cada una de las etapas. Entonces aquí vamos a ver por qué es que uno se vuelve siguiendo lo que son las causas, antes de pasar algunos saludos, las causas que hacen que el bullying se propague. Entonces, en el libro de Volviendo a Casa, John Bracho nos habla de eso, de que todo niño tiene dos anhelos, no tiene grandes anhelos, ¿verdad? Pero sobre todo, hay dos cosas que ellos esperan siempre de los padres, que para un niño son valiosas. La primera es que los padres son buenos y que lo pueden cuidar, lo pueden alimentar. Y la segunda, que para ellos cuenta. Son dos cosas fundamentales. Ahora, hay dos cosas a las que los niños le temen. El señor Torres nos lo dice. El primero es a la separación de los padres y la segunda es a la oscuridad. Pero hay algo que hace daño a nuestros hijos y los niños lo han dicho en el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos habla acerca de eso. Les preguntan a los niños qué es, y obviamente Alice Miller también en su libro también lo habla, por tu propio bien, qué es lo que más os pudiera ser, digámoslo así, lo más horrible que un niño puede vivir en su niñez. De los padres, no. Lo que un niño puede vivir en su niñez es el abandono. Eso es lo que un niño, para un niño significa en términos simples la muerte, el abandono de sus padres, que lo abandonen. Ahora, hay cosas que hacen y ahí viene lo que es el niño o la niña herida, que es cuando se habla de la sanación interior y por eso se escribieron estos libros. Lo que al niño le hace más daño, además de eso, es que desvaliden sus sentimientos, por eso se hablan de los sentimientos, en cualquier etapa que se den, que los desvaliden, pero lo peor de todo, fíjense padres, por eso los digo también porque tengo dos hijos, es que uno no acepte su yo interno o su yo original, desvincularlo, porque ahí es donde entra la mistificación y ahí es donde entra la despersonalización, que ya lo hablamos, del doctor Eric Byrne, y ahí es donde el niño pasa de ser una persona con sentimientos y emociones sanos a ser un ser ficticio y sale su otro yo. Entonces toma el rol de otra persona que, por ejemplo, Hitler fue maltratado y todo el odio que él engendró obviamente lo vivió desde pequeño con su padre. También le pasó lo mismo a Stalin, a Montesquieu también le pasó y a otros más líderes que hicieron mucho daño a la humanidad. Entonces cuando el niño se despersonifica, cuando no se acepta su yo original, entonces es cuando pasa eso, cuando el niño deja de ser el mismo para querer ser, sentir o hacer sentir bien a sus padres. Y a eso le llama John Bracho la vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica es lo que hiera al niño, porque nos da vergüenza, porque nos ridiculizaron, nos menospreciaron, nos pusieron apodos, nos dijeron que no servíamos. Y eso es lo que va gestando en nosotros, en ese ser ficticio, ese miedo, esa culpa, ese resentimiento. Y entonces crecemos con eso. Entonces llegamos a la escuela y entonces como nosotros tenemos rabia, tenemos dolor emocional, lo descargamos con el primer niño que nosotros veamos y que se dé. Entonces de ahí viene el bullying. Esas son parte de las explicaciones que nosotros explicamos en estos cursos de Escuela para Padres, de Reingeniería Mental y todos los que el señor Torres enseña aquí en Union City, New Jersey. Entonces, esas son las causas, pero vamos a hablar del bullying. Hay diferentes causas, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de bullying. Está el directo, que ya hablamos. Está el físico, que es ese. Está el psicológico indirecto, que también causa muchas heridas emocionales. Y viene también el ciberbullying, que ahora se mira mucho, ¿verdad?, en las redes sociales. Y obviamente el social. Pero también yo creo que es el familiar, porque eso es lo que nosotros vivimos en nuestros hogares. He visto muchas mamás, y en esta área se puede ver que, digamos, no sabemos en qué etapa se encuentran, en qué momento de sus vidas, si están en la menopausia, etcétera, pero con esos cambios hormonales. Sí,
los que, quienes en algunos momentos pagan los platos rotos, o es el marido o si no son los hijos. Y eso afecta, pero también se tiene que trabajar. Y en el libro del doctor Amén, justamente, que habla de que el sexo está en el cerebro, ahí se habla de eso, cómo trabajar con la posmenopausia, cómo trabajar en el caso de los varones con andropausia, cómo conocer mejor nuestro cuerpo, porque el cerebro es el que comanda todo. Obviamente la mente es la que dirige, por eso es su órgano. Entonces, hay diferentes tipos de bullying. Las causas, ya mencionamos algunas de ellas. Aquí tenemos algunos datos, de hecho, ustedes lo pueden ver, chicas, ahí. Dice que las causas están impulsadas por dinámicas de poder desiguales, a menudo reforzadas por normas y estereotipos de género, orientación sexual y otros factores que contribuyen a la marginación, como la pobreza, la identidad étnica o el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando en Estados Unidos en este momento? Ahí están. Eso es bullying, pero es una discriminación, porque las personas que han desencarnado, digamos, en estos acontecimientos, han sido tanto hispanoparlantes como americanos como afroamericanos. Entonces, ahí hay niños y niñas severamente heridos que están causando desmanes, y eso lo van a seguir exteriorizando, como lo dice John Bracho, psicológicamente, hasta que no sanen o curen ese niño interno. El señor Torres está hablando de la pena de muerte y todo eso, pero no sabemos a dónde va a llegar todo eso. Sin embargo, sea la persona que haya hecho eso, tiene que trabajar por sí mismo, y nosotros mismos también, porque los futuros depredadores sexuales, los futuros homicidas, los futuros secuestradores se encuentran en este momento gestando en su propia vida, dando alimento, y obviamente también, ahora que hablamos del ciberbullying, todo lo que están mirando en las redes sociales. Salió de lo de la ballena azul, que muchos niños se suicidaron. Salió lo de la imagen esta que vino de Japón, que la tomaron en una escultura, del Momo. Salió el Momo también, y eso también provocó algunos suicidios en el mundo. Entonces, el ciberbullying funciona así, porque todo lo que nosotros recibimos visualmente, obviamente, lo asimilamos. Entonces, son muchas de las causas, y lo podemos ver, por ejemplo, con las personas LGTBQ. Están siendo discriminadas, hay mucho racismo contra ellos. Y más, por ejemplo, por los creyentes y, obviamente, la religión. Porque, obviamente, la Biblia nos explica una cosa, ¿verdad? Y cuando los ponemos aquí, entonces decimos, bueno, ¿de qué se trata? Pero por eso es que tenemos libre albedrío. Ya de cada uno de nosotros depende, y obviamente a cada quien se le da, y de acuerdo a lo que se le va a exigir. ¿Okay? ¿Sabes qué otra cosa? Que, bueno, que también en el hogar se da mucho, y es algo que una arma letal para nuestros hijos es compararlos. Tú tienes que ser como la fulana, tú tienes que ser como tu hermano, tú tienes que ser. Esas comparaciones es algo que ellos no estudian. Sí, ¿por qué? Realmente, porque cuando ya llegan a grande, ellos van con esa mentalidad de que su mamá le dijo que tenía que ser como X persona o como Y persona. Y es algo que tú sabes, nosotros somos únicos y no podemos ser comparados. Incluso en un trabajo, tú sí tienes que hacer este trabajo como lo hace la otra persona. Entonces, y eso es algo de que no. Esa es una forma de bullying. Claro, todo lo que tenga que ver con acoso, con abuso, tiene que ver con eso, María. Sí. Volvamos al pasado. De la manera en la cual nosotros vivimos nuestro pasado, y ahora vamos a hablar de los tres traumas que ya he compartido con Ana. Tenemos un buen listado de personas que están mirando este programa. A Anita Doble, Marisol González, Carlos Rojas, Lauris Flores, Marisela Bravo, a Yanivet Figuera, Ivette, Aidir Rodríguez, Emilia Díaz, Gloria Conroy, Sandra Veloz, Aurelio Gómez, Iraís García, Marlene Rosano, Blanca Valdés, José Luna, Miriam Seches, Chase Zamba, Alma Segura, Marisol Hernández, Connie Maricel, Lucy Alba, muchísimas personas. A todos ustedes les mandamos muchos saludos y gracias por sintonizarnos, ya que este es uno de los temas que debemos de seguir tocando, y tiene mucha información, no estamos dando todo, apenas llevamos una porción, pero me gustaría hablar ahora, Dana, de lo que hemos compartido, y por eso es que se va a dictar, recalcando, el seminario de sanación interior aquí en Union City. Hay tres traumas que los seres humanos experimentamos desde nuestra niñez. Es más, desde que nacemos, ya que ustedes estaban hablando de la gestación, del feto, el doctor Andrew Weil, en su libro de sanación espontánea, que ya lo expliqué anteriormente en el otro programa, nos dice
que hay tres tipos de traumas en el ser humano. El primer trauma, el primero, es cuando nosotros nacemos. Si esa respiración, como él lo dice, de hecho lo tengo aquí porque lo estoy analizando completamente, él dice, si la primera respiración no es profunda, los ritmos craneales quedan restringidos desde el comienzo. Y entonces ahí, desde ese momento hay un trauma ya. Pero él también dice que lo que genera ese trauma es cualquier acontecimiento pasando al segundo trauma fisiológico. En este caso, los que juegan soccer, o jugamos soccer, o básquetbol, fútbol americano, y nos golpeamos la cabeza. Todo tipo de acontecimiento o trauma físico donde nuestra respiración se haya habido obstruida, genera un trauma. Y ese es un trauma patológico. Y obviamente, como se explica, el tercer tipo de trauma es el psicológico, que es el que se trabaja en sanación interior, porque se trabajan con las emociones. Una persona en Denver me preguntaba, ¿y cómo yo puedo sanar mi niño y mi niña interna? Entonces se hace el trabajo del dolor original que nos enseña Brasher. El trabajo del dolor original, que es despertar, número uno, la emoción del miedo. Se tiene que despertar. Se tiene que despertar, obviamente, también la emoción del odio, de la rabia. Se tienen que despertar. Por eso en los ejercicios que se hacen, en las dinámicas, hay personas, psicólogos, psicoterapeutas, que les ponen una almohada para que les peguen duro, para que saquen esa rabia reprimida que traen, entre otro tipo de dinámicas, como escribir una carta a su niño interior, escribir una carta a su papá. Todo eso se tiene que hacer. Ahora, el trabajo del dolor original se va a estar haciendo aquí. Entonces, si usted es coach de vida, si usted es conferencista, si usted es maestro, si usted es abogado, si usted es licenciado, arquitecto, es más, hasta mismo presidente de los Estados Unidos, todos tenemos traumas, todos. Y por eso es que actuamos como actuamos. Y por eso hay ciertas cosas que nosotros hacemos que no nos damos cuenta inconscientemente que están mal. Y no vamos a generalizar, pero todos tenemos eso. Y lo podemos mirar en los actos de cada uno de nosotros. Porque hacemos cosas que no están bien. ¿Y entonces por qué? Porque la vergüenza tóxica sigue contaminando nuestras vidas. Entonces la ONU nos dice, obviamente aquí nos dan muchos datos. Hubo un foro que se hizo en el 2019 en Londres, donde se reunieron 144 países, y nos dice que en el mundo los niños que más sufren intimidación, está en la página 14, son en África subsahariana, el 48,2%, ¿verdad? De los menores. Después sigue África, con el 42,7%. Y en Oriente Medio, el 41,1%. La intimidación es menos frecuente en Europa, con un 25%, el Caribe, con otro 25%, y América Central, con 22,8%. Correcto. Bueno, entonces hay violencia en todo el mundo, hay bullying en todo el mundo. Nosotros vivimos bullying. Ahora, hay una cosa también, y eso se debe de sobreentender. Si nosotros, porque nadie decidió dónde iban a ser, ni el color de nuestra piel, ni nuestro idioma, y eso lo explica Miguel Ángel Cornejo. Nacimos porque nacimos como teníamos que nacer, en misión divina, porque teníamos que venir como tuvimos que venir. Nuestros padres, nosotros los elegimos antes de venir acá, creamos la vida después de la vida y antes de la vida. Pero hay una cosa importante, nuestros padres vivieron también ese tipo, digamos, de experiencia. Y si ellos tuvieron una niña y un niño herido, nosotros por lo mismo, porque lo que ellos exteriorizan, porque eso es lo que hace el niño y la niña herida, exterioriza, eso es lo que a nosotros nos transmitieron. Entonces, como dice el señor Torres, en palabras literalmente hablando, o literalmente, él dice que nosotros somos víctimas de la ignorancia de ellos, y ellos son las víctimas de la ignorancia de sus padres. Y por eso no se crea una sociedad sana, porque hay mucho dolor emocional en los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que comprenderlos y no cometer el mismo error, porque todas las familias, me incluyo también, pero gracias a Dios he despertado y trabajado en esto, que vienen de una familia disfuncional, es decir, una familia que se separó, los hijos, los nietos pudieran ser, transmiten esos mismos patrones. Si no se autoeducan, como lo dice Bracho, si no se autoeducan, lo van a transmitir. Sí, por eso que lo estábamos hablando también al principio, que esto ahí viene de generación en generación, es una cadena que se viene creando hasta que uno decida educarse,
modificarse y cambiar estos esquemas de infancia que traemos, pues ahí vamos a hacer un cambio radical en nosotros, obviamente, y en nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos. Claro. Y nos remontamos entonces a lo que es el libro de lo que es el libro de los espíritus en la cuestión de 1919 nos habla de esto. De hecho son varias cuestiones que nos habla de esto, pero le preguntan a Allan Kardec, le pregunta a los guías espirituales, en ese caso le responde San Agustín, y le dice, ¿cuál es la manera más precisa de vivir una vida de verdad? En palabras simples. Y entonces San Agustín le responde, ya se los dijo un médico de la antigüedad, hombre, conócete a ti mismo, Sócrates. Ya se los dijo. ¿Qué hacía San Agustín? Si sabemos de San Agustín, es un doctor de la iglesia, es más, eso lo dije a Dan una vez, si todas las Biblias del mundo desaparecieran, las quemaran, un ejemplo, se pudiera reescribir la Biblia tan solo con los escritos de él. Si ustedes leen La Ciudad de Dios, tiene más de 100 capítulos, es un mega libro. Entonces, él nos explica ahí que él, antes de irse a dormir, él hace un examen de conciencia. Y eso es lo que todos debemos de hacer como parte de la sanación interior. ¿Cómo me porté el día de hoy? ¿Cómo traté a la gente? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son los componentes clave del bullying? Ahora lo vamos a mirar aquí. Son tres. ¿Cuáles son esos componentes, Dana? Bueno, uno de ellos es un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solo percibido por la víctima. La segunda es, la agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intenta dañar a la víctima de un modo intencional. Y la tercera es, existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima que se produce de forma reiterada. Correcto, entonces con eso podemos ver la intimidación es en pocas palabras. ¿Por qué? Porque las personas que exteriorizan, volvemos atrás, el niño interno cuando está dañado, exterioriza. El día que nosotros, nos dice John Bracho y Alice Miller, el día que nosotros dejemos de exteriorizar, entonces empezamos a formar un ser sano, un ser saludable integralmente. Pero mientras no, vamos a estar exteriorizando. Y él lo narra en su propia historia, porque él fue alcohólico, de hecho. Y se convirtió en pastor, él estudió todo, trabajó con energía, aprendió a sanar a las personas, hizo muchísimas cosas, pero el día que él aceptó con amor, como lo estaba diciendo el señor Torres, y con perdón, su vida empezó a cambiar. Pero a veces, como lo dice uno de los grandes conferencistas y medium, autor de más de 220 libros, Ivaldo Franco, nosotros los seres humanos nos gusta que nos hablen y nos sorprendan con técnicas o con términos que nunca hemos escuchado. A eso sí le ponemos atención. Pero cuando nos dicen amor y nos dicen perdón, y eso no lo entendemos. Y eso lo explica Hayakawa en uno de los libros que yo voy a estar compartiendo, de hecho, en los seminarios. Y lo digo así porque lo voy a estar dictando allá en Denver, Colorado y en Chicago, acerca de la semántica. Porque no entendemos las palabras ni el significado, entonces no las podemos interpretar. Al no interpretar es como desconocer nuestro cuerpo. Nadie más conoce el cuerpo de uno que uno mismo, ni los mismos doctores. Y eso lo dice el doctor Amén en su libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Entonces, si esas son, digamos, los tres componentes que hay en el bullying, que ya Dana nos acaba de mencionar, veamos cuáles son las consecuencias que tanto en el aspecto mental y físico son catastróficas porque pueden llegar al suicidio. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, María. Vamos directo a las consecuencias. ¿Cuáles son? Bajo autoestima. Sí. Actitudes positivas, pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos. ¿Psicosomáticos? Muy bien, ¿qué más? Es grande la lista, es grande. La lista va para más. Pero ahorita los vamos a explicar algunos solamente. Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar, aparición de trastornos fóbicos, sentimientos de culpabilidad, alteraciones de la conducta, introversión, timidez, aislamiento social y soledad. Problemas en las relaciones sociales y familiares, baja satisfacción familiar, baja responsabilidad, actividad y eficacia, síndrome de estrés
postraumático, rechazo a la escuela, manifestaciones neuróticas de ira, falta de asistencia a la escuela e incluso abandono de los estudios. Listo. Ahora, en América Latina, solamente al año, 200 personas, incluyendo la mayoría de niños, fallecen por eso. Increíble, sí. que jóvenes y niños estén con este tipo de problemas siendo tan jóvenes. A veces yo me confundí hoy, ¿por qué siendo tan joven está con este problema? Por la falta de estábamos hablando del amor. ¿Será que es la falta de acercamiento, de afecto de los padres? Es el desconocimiento, María, porque ya lo explicamos, yo, Nacho, lo explica muy bien. Uno como padre, yo sé que muchos no, digamos, desconocemos, somos autoridades. Sí. Algunos hemos leído un poco más y sabemos, algunos hemos vivido más que leer, pero es el desconocimiento de cómo funcionamos como seres humanos. Es eso, por eso yo los invito, ahora que van a hacer ustedes el círculo de lectura, todos esos libros de psicología, de psiquiatría, recomiéndenlos. Porque es muy necesario, y reinsisto, hay muchas personas que nosotros hemos visto hablando en público, que están tratando de ayudar a otras personas, pero están dañados, están dañadas porque lo transmiten. Hay un cuerpo, hay un libro que, de Alice Miller, que se llama The Body Never Lies. El cuerpo nunca miente. ¿Por qué? Porque uno exterioriza todo el tiempo, y ahí viene la conducta. Cómo nosotros estamos transmitiendo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, es el desconocimiento, María, de cómo funcionamos. Por eso es importante atender a estos seminarios y autoeducarse. Creo que eso es más importante, porque la escuela nos va a dar una parte, pero la vida real y la educación en casa, ustedes lo saben como madres, eso ustedes lo pueden tomar de esa mejor manera. Ahora, vamos a darles algunas claves para prevenirlo, vamos a compartirles algunas breves, pero este tema lo vamos a seguir tocando después, porque no hemos hablado de... completamente de lo que es el agresor, cómo se identifica un agresor, la víctima, por ejemplo, y obviamente la persona que está observando, la persona que también lo vive, porque también se genera un trauma psicológico. Entonces, antes de pasar a esto, creo que tenemos más saludos, ¿verdad? Hay mucha gente que nos está mirando. Sí, hay muchos saludos, tenemos a Sandra Menor, dice gracias, tenemos solamente a Marisol, saludos desde el Bronx, un fuerte abrazo, equipo, y excelente programa, éxito y más éxito. Tenemos a Aloha, fantástico. Y a otro miembro de equipo desde Chicago, Miguel Urquiza, muchas gracias. Saludos, muchachos. Tenemos a la fundadora, quien estábamos hablando un poquito de este círculo de lectura, María Magdalena Aguirre. Es verdad, el conocimiento de uno mismo se encuentra en nuestra sanación interior. Saludos. Saludos, gracias a todos los que nos están sintonizando, y sus mensajes es una muestra de amor, que sí estamos haciendo el trabajo muy bien y que por ende les agradecemos a ustedes que pongan atención a estos programas, porque es algo bien interesante para romper ese esquema de infancia que traemos. Sí, ustedes chicas, yo les sugiero, les comparto, que en su programa también toquen esto, porque ustedes como madres pueden hablar con más derecho que nosotros como padres, porque... digámoslo así, la mayoría o la tendencia del hombre es que trabaja y trae, digamos, a la casa el sustento. Pero ustedes, ¿quiénes son las que educan? Ustedes son las mejores educadoras, y ya lo compartíamos con la profesora María Magdalena Márquez. Ella es profesora, que tiene a su cargo más de 600 niños en Chicago, pero ella lo decía. Que la labor que hacen los padres es sumamente importante y determinante para la educación de su hijo. Tenemos otro saludo a Elizabeth Meraz. Saludos por la información. Gracias por la información. Gracias, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, a todas las personas que nos sintonizan, gracias. Vamos a darles algunas claves, sin antes mencionar que el 2 de mayo, por eso se creó el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, está marcado. Entonces, dice aquí en un reporte, ya esto ya hace años atrás, la UNICEF sacó un reporte que uno de cada tres niños en el mundo sufre bullying. Mi hijo ya lo sufrió hace unos meses, así que puede pasarle a usted, a los de ustedes, a los tuyos. A todos nos pueden pasar, y hasta uno mismo en la sociedad o ante la sociedad, y a eso se le llama discriminación, y obviamente forma parte de lo que estamos viviendo ahora. Vámonos con las claves, María. ¿Cuáles son las claves para prevenirlo? Vamos a mencionar algunas claves, por favor. Abajo, María. Tenemos
Adelante, por favor, comienza. Sepa quiénes son sus amigos y compañeros de clase. Cuestiónalos inteligentemente en cómo es la relación que lleva con ellos. Hacemos una pausa. ¿Cuántos de ustedes, y se los digo con mucha certeza, conocen el nombre, como dicen ellos, de best friend de su hijo o de su hija? Háganse esa pregunta. ¿Conoce a los verdaderos y mejores amigos de su hija o de su hija? Y si no lo hace, y si no lo sabe, entonces es tiempo de que ponga manos a la obra. Porque son las personas más cerca que ellos tienen. Pero ojo, no solamente el best friend del hijo, también la mamá o la familia de este best friend, porque a veces el niño puede ser un best friend, pero no sabemos la familia. Sí, eso conlleva muchas cosas. Seguimos con el segundo, María. Claro, por favor. Si usted observa algún tipo o rastro de violencia en su cuerpo, cuestiónelo en privado, qué le sucedió y hágalo sentir en confianza para que le diga lo que le pasó. Muéstrale su apoyo y no lo deje solo. No le pida que resuelva el problema con violencia, porque esto puede provocarle estrés o entrar en una grave depresión. Asesórelo bien y dígale que no está solo. Anímelo a que entre en cualquier ofensa. Acuda con alguna autoridad en la escuela. Trabaje en equipo con su cónyuge o pareja cuando detecte algún caso de bullying. Trabaja conjuntamente de dar al niño o al adolescente seguridad y confianza. Además, que el conjunto se le pueda dar una solución más rápida y eficaz. Esté al pendiente de las medidas que se están tomando en la escuela para resolver casos y fije con las autoridades de la institución un plazo para conocer los resultados. Manténgase alerta si observa algo extraño de su hijo en casa, como algunos cambios repetidos de la conducta o en cambio brusco en su alimentación. No dude en buscar ayuda profesional. Sea discreto y lleve el caso de manera muy profesional de lo que suceda con el seguimiento del caso. En algunas ocasiones, los familiares y amigos cometen el error de hacer indiscreciones que le pueden hacer daño de manera indirecta. En caso que no haya una respuesta definitiva de parte de la escuela y nota que su hijo está incómodo, y persiste la situación, es importante que considere cambiarlo de escuela. Dele el apoyo necesario para que tenga la tranquilidad, la seguridad que necesita para conseguir con sus estudios y pueda forjar un gran futuro. Perfecto, María, hasta ahí la dejamos. Sí, son muchísimos. Son varios y se tienen que explicar, obviamente lo vamos a seguir explicando en otros programas. Entonces, más que todo, estar atento. Y obviamente el niño es bien importante también la comunicación, sobre todo, la comunicación con el acercamiento. Conviértase en el mejor amigo de su hijo, por eso le hice la pregunta. Si usted no conoce al mejor amigo de su hijo y está buscando uno fuera, entonces está perdido. Usted tiene que ser el mejor o la mejor amiga de su hijo, su confidente, como se dice. Entonces, ahora que ya sabemos un poco de las causas, y obviamente los efectos del bullying, ya tenemos un ejemplo más claro de lo que es el bullying, cómo podemos prevenirlo. En uno de los libros de nuestros autores, Lucio Santos, que habla de acerca de lo que es aprender a vivir, se llama así el título, nos habla de cómo su hija, a través del tiempo, que es una autora muy joven, Angélica, cómo ella pasó por esta etapa e intentó suicidarse. Entonces, con el acompañamiento del padre, ella vino a sobrellevar esto, obviamente con la ayuda de la madre, pero la comunicación de ambos. Aunque ustedes estén separados o no vivan juntos, es importante que cuando pasan estas cosas se unan, porque es su hijo o su hija quien está en riesgo. Pues tenemos que poner mucha atención. Y bueno, amigos, nos vamos ya entonces a los anuncios que tenemos por aquí. Vamos a ver los anuncios que vamos a compartir con ustedes. Primero, Dana, tenemos el seminario Cómo Escribir un Libro, que se va a hacer el 19 de octubre, que ya tenemos ahí la información en las redes sociales. La información para contactarnos aparece en la pantalla. Tenemos el curso de autorrealización y desarrollo espiritual también, que se va a dictar el día 5 y 6 de octubre, ya lo estuve mencionando, aquí en
el 138 de la 39 Street en Union City. El número telefónico está en pantalla. No se lo pierda, solamente tenemos un grupo mínimo con el cual se va a estar compartiendo este seminario y de ahí nos vamos a Chicago. Claro, sí, nos vamos a la tercera gira inspiracional Chicago 2019 que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos como cómo escribir un libro de psico-coaching para el 19, viernes 20, técnicas para hablar en público parte 2, ya que la parte 1 se llevó meses anteriores, y la presentación el sábado 21 de septiembre, la presentación de los libros de cómo conocerse a sí mismo, el poder de conocerse a sí mismo, del autor Lucio Santos, entre la vida y la muerte de la autora y escritora Diana Rodríguez, y cómo lo logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez. Pues, eso es lo que tenemos para Chicago, como nos dijo el señor Alejandro, información, números telefónicos de cómo asistir a estos eventos, estos seminarios que vamos a estar compartiendo en Chicago, pues pueden checarlo en las redes sociales y contactarnos directamente. Y también tenemos la segunda gira inspiracional Denver 2019 que se llevará a cabo del 16 al 21 de octubre con eventos de cómo escribir un libro de psico-coaching. Eso es en el jueves 17. Viernes 18 tenemos técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Sábado 19 vamos a una presentación de un libro auxilio. Estoy perdiendo el amor de mi vida, de nuestra autora y escritora y coach de vida, Erika Gabriela Rivera. Así que vamos a tener por ahí, vamos a estar rodeadas con gente muy bellísima. Y con esto tenemos a nuestra maestra de ceremonias, Miriam Cortés Gonzalez. También para el domingo 20 vamos a tener técnicas de cómo hablar en público y persuadir a la gente, parte 2. Y esto, horarios y números telefónicos para tener su asiento reservado, pues aparecen en pantalla. Llámenos, escríbanos, mensaje de texto en las redes sociales, en Messenger. Y con gusto les vamos a atender y les vamos a guiar de cómo ustedes pueden asistir en todos estos eventos y seminarios que estaremos compartiendo en Denver. Y tenemos la gira inspiracional Nueva York todo esto 2019, en esta ocasión se presentará el domingo 10 de noviembre, eventos, presentación de libros, suelta tus miedos, esto es en California, es en Nueva York, esto se llevará en Staten Island, la presentación del libro, suelta tus miedos y comienza a volar, el despertar de una mujer valiente, por nuestra autora y escritora Fanny Reyes. Esto se llevará en Staten Island. Estas son las giras que siempre hemos estado haciendo aquí locales en cada condado del estado de Nueva York. Les pedimos que nos acompañen. Información para reservación aparecerá en pantalla. No duden en contactarnos y acompáñenos para estos eventos magníficos que usted va a comprender todo lo que todas nuestras autoras o escritoras hemos ido pasando y queremos compartir con ustedes y fomentando la lectura con todos estos eventos, obviamente. Y la segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre, al igual que con una serie de eventos. Tenemos jueves 14, seminario cómo escribir un libro y psico-coaching, viernes 15, técnica, taller empodera tu vida, sábado 16, presentación de los libros Transformación de la autora Daisy Haynes, Evolución Emocional del autor Armando Bernal. Y bueno, esto también, los números de teléfono están apareciendo en pantalla para que ustedes empiecen a hacer sus reservaciones y con gusto les atenderemos con amabilidad y con mucho carisma. Estaremos dándoles toda la información para que nos acompañen. Nos seguimos de gira, tenemos que ir hasta el 2020 por ahora y vendrán más giras en los meses y en el año próximo. La tercera gira inspiracional Los Ángeles, California, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo, con una serie de eventos trabajando en ese itinerario para dejarles saber. Y obviamente estamos también abiertos al público, a las sugerencias de ustedes, seminarios que necesiten y
creen que nosotros somos los adecuados para compartirlo, pues no lo duden, sus peticiones se les tomará en cuenta. Pues, eso es lo que yo tengo aquí para compartir. Y bueno, acompáñenos el próximo martes a la misma hora, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, en el programa Entre Mujeres. Vamos a seguir un tema secuencial de lo que tuvimos el martes pasado, algo similar a esto también, que es identifique las personalidades de sus hijos para tener una mejor relación familiar. Pues estamos hablando de las cuatro personalidades la semana pasada, hoy hablamos del bullying y todo esto conglomera ese cuerpo, ¿verdad? Esa persona, esos sentimientos. Entonces es muy importante que nos acompañen para que juntos compartamos algo más de estas, de estas personalidades y cómo poder ayudarnos y ayudar a nuestros. Bueno, el tiempo, ya llegamos al límite de tiempo, nuestro técnico nos está marcando. Todos los eventos están en las redes sociales, pueden seguirnos en alejandroseguirte.com también, en nuestra aplicación nativa también la pueden descargar en sus teléfonos inteligentes y obviamente en nuestro canal en YouTube. Después de esta transmisión se pone este link en YouTube, nos pueden seguir en alejandroseguirte.com. Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron, que nos están mirando, que nos escribieron y a los que van a mirarlo después, porque sabemos que miran más el programa Personas después de que se transmite en vivo. Y a todos nuestros técnicos también que nos apoyan aquí en México, a las personas que nos apoyan profesionalmente en la editorial, a nuestros editores, editoras, ilustradores, programadores, a todos ustedes muchísimas gracias. A nuestros autores, autoras, escritores, escritoras, conferencistas, coach de vida, personas que tienen ese deseo de compartir sus sueños y ayudar a muchas personas, también les agradecemos. Y pues a todos ustedes, amigos, que hacen posible que este programa se desarrolle y obviamente nos sintonicen, también les queremos dar las gracias. No se vayan, acompáñenos el próximo martes en el programa Entre Mujeres a las 2 de la tarde. Con las muchachas van a tener una invitada especial, viene la profesora Blanca Iris Gloria, presentando su libro Josué, el caracolito que ha sido un libro muy interesante, y sé que ustedes van a conversar al respecto. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde en este mismo medio. No se les olvide seguirnos en la página web www.alejandroseguirte.com y también pueden llamarnos al 917-870-0233 y al 347-206-0550. María, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, Alejandro, también por haberme invitado. María, ¿puedes decir alguna frase, alguna mensaje ya clave? Que nos acompañen, pues el próximo martes va a ser un tema muy importante, muy dedicado especialmente a lo que es el hogar, la convivencia con nuestros hijos, algo que va a despertar mucho interés, especialmente en las madres, que somos las que estamos más cerca de nuestros hijos, viendo sus comportamientos, y entonces podemos ahí identificar de qué manera es el carácter o las características que tienen nuestros hijos en cuanto a lo que es las cuatro personalidades. Muchísimas gracias, Dana. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, los esperamos el próximo martes. Y algo que yo leí ayer en un libro y que siempre he pensado de diferente manera, pero bueno, el pasado es olvido, el futuro es incierto, pero su presente tiene mucho que ver en ese futuro. Así que padres, hijos, eduquémonos. Y tengamos esa comunicación entre padres, hijos y amigos para cambiar nuestro futuro. Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias a las dos. Es un honor para mí compartir con ustedes. Amigos, nos vemos en Chicago en unas semanas más, luego en Denver y en California. Que Dios nos bendiga a todos. Y regresamos en Reingeniería Mental en 15 días con el bullying, segunda parte. Hasta pronto. Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engineers every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog, or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet-driven world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional SEO specialists will do it for you. We provide a full range of modern internet marketing of services. Lead generation, a marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content, you will receive high quality text from our copywriters and editors.
The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of search engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70% of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results, and comprehensive promotion of your business. We're the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. Redes sociales, no hay forma de que no haya oído hablar de ellas todavía. En los últimos años, las redes sociales cambiaron por completo el Internet. En realidad, cambiaron al mundo entero y también al mundo del marketing. ¿Cuáles son las razones para empezar a utilizar estas formas de comunicación tan pronto como sea posible? Estas son las 7 más importantes. Número 1. Muestre su marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para crear marca, construcción de relaciones o conducir nuevas ventas. Así que, ¿por qué no usarlo? Sobre todo cuando es gratis, ¿verdad? Número 2. Desarrollar una comunidad leal. La gente disfruta ser parte de una empresa que está construyendo de forma proactiva una comunidad. Tal comunidad en línea puede ayudarle a establecer una conexión emocional entre su empresa y sus clientes potenciales. Esto es esencial para su éxito a largo plazo. Número 3. Mejorar el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación. Permitiendo a sus clientes potenciales comunicarse con su compañía y con los demás puede mejorar su servicio al cliente y aumentar la confiabilidad de marca. Número 4. Aumentar la exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede aumentar su presencia en línea. Las redes sociales conducen a la exposición masiva debido a su acceso mundial, capacidad de compartir y la gran cantidad de usuarios diarios. Número 5. Empujón de tráfico y rango en motores de búsqueda. Las redes sociales son canalizadores importantes y traen constantemente un alto volumen de tráfico a su sitio web. También pueden ayudar con SEO, ya que los motores de búsqueda reflejan significativamente el contenido de las redes sociales. Número 6. Expandir ventas y llegar al público nuevo. Escuchar a sus clientes potenciales en las redes sociales le puede ayudar a responder a sus necesidades específicas. Esto causará un aumento de las ventas y expandirá su base de clientes. Número 7. Cortar costos de mercadeo. Comparado con canales tradicionales como la impresión o publicidad, el mercadeo en redes sociales es asequible para cualquier negocio. Recuerde que este canal es gratis. Gestión de redes sociales. Cuidar el contenido, mensajes de Twitter o comentarios pueden consumir mucho tiempo y hay que enfocarse principalmente en su negocio. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos hacemos cargo? Tenemos una vasta experiencia asumiendo la responsabilidad de su presencia social. Así que contáctenos, estamos listos para empezar hoy mismo.